Muy buenas noches, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en Ciudad Poética, diálogos sobre arte y cosmos. Mi nombre es Florentino Díaz Ahumada y tengo el gusto de poder estar con ustedes en esta transmisión, donde vamos a abordar la tercera y parte culminante de nuestras reflexiones sobre la lectura de los clásicos como experiencia de creación. Entonces, agradecemos muchísimo su permanencia en esta en lo que ha sido, bueno, estas dos semanas de transmisión de los de estos comentarios, de esta secuencia de ideas donde buscamos abordar precisamente la difusión, la promoción y sobre todo estimular a nuestro público que ya de hecho se encuentra involucrado con la lectura, estimularlos también en este pensar sobre los clásicos, sobre las diversas posibilidades que se dan alrededor de este encuentro. Entonces, bueno, vamos a iniciar con estas reflexiones. En principio, me gustaría hacer una breve síntesis sobre lo que ha significado las secuencias anteriores, las dos secuencias anteriores. Habíamos mencionado que en la primera secuencia habíamos mencionado que el acercamiento a la lectura de los clásicos implica precisamente una experiencia de vida. No es solamente una experiencia de lectura, sino que la lectura, el encuentro con un texto, con una obra que consideramos clásica, es también el encuentro con las posibilidades precisamente de un diálogo con el pensamiento. Y eso implica un retornar al centro, ¿no? Es decir, a esa dimensión de profundidad donde los aconteceres, las contingencias de la cotidianeidad son de alguna manera, quedan en la superficie y uno se sumerge precisamente a la contemplación, a la vivencia, pero transmutada, como habíamos escuchado la vez pasada a través de esta entrevista, de este fragmento de entrevista a Jorge Luis Borges, el gran escritor Jorge Luis Borges, donde vemos la experiencia transmutada en símbolos, ya sea visuales, sonoros, escritos, como es en el caso de la literatura, o visuales, como es en el caso, bueno, del arte visual, la arquitectura también, sonoros, como es, bueno, también la poesía, ¿no? Esa intersección entre lo sonoro y lo escrito, y lo gestual, lo performático, y también lo visual, ¿no? Podríamos abordar, y de seguro vamos a hacerlo en un futuro, la experiencia multisensorial de la poesía. Y en este retorno al centro, conectarnos con la profundidad de la realidad. Los clásicos, de alguna manera, pues nos conectan con dimensiones de la realidad que pues están allí permanentemente. Y por eso podemos nosotros encontrarnos, por ejemplo, con una lectura de hace 2000 años, o de hace 3000, o de hace 200 años, o de hace 20 años. Y inmediatamente reconocernos en ella, reconocernos en nuestra dimensión más auténticamente humana, ¿no? Para ello, bueno, también hablamos
en las sesiones pasadas, bueno, estás sobre precisamente esto, la experiencia de vida, el encuentro, el diálogo, el pensamiento y finalmente la transmutación del arte, ¿no? Bueno, ahora yo quisiera remitirme, bueno, tengo este texto, este libro, es un libro que llegó a mí hace muchísimos años, exactamente un viernes 11 de abril de 1997. Y me refiero al libro de uno de los grandes poetas de la generación del 27, un poeta verdaderamente hermoso, Pedro Salinas, quien, bueno, luego de los acontecimientos en España, la guerra civil, también estuvo en América, y en Centroamérica específicamente, y también desarrolló parte de su obra allí, ¿no? Entonces, yo quería compartir un libro de él que es uno de sus textos de ensayo, que es La responsabilidad del escritor. Entonces, hay un texto dentro de La responsabilidad del escritor, un texto editado por Seix Barral en 1970, que editó, bueno, este gran poeta español. Y este texto es Aprecio y defensa del lenguaje. Entonces, me gustaría detenerme en algunos pasajes de este libro. La responsabilidad del escritor. Y nos habla de los autores clásicos. Dice en la página 79 de dicha edición. Pedro Salinas, en el texto de defensa, aprecio y defensa del lenguaje, bueno, va desarrollando toda una serie de reflexiones sobre el lenguaje, sobre la importancia de esta experiencia humana tan única y que se hace cotidiana, verdaderamente pues cotidiana, porque claro, ahora mismo nos estamos escuchando y de alguna forma sentimos que nos comprendemos, se tienden esos puentes invisibles de las palabras. Recuerdo mucho y quisiera evocarlo ahora en estos momentos, uno de los grandes maestros también peruanos, un gran estudioso de la comedia, de la Divina Comedia de Dante, Alighieri, doctor Leopoldo Chiappo, en sus estudios dantianos, en el volumen número 1, nos habla sobre la palabra, esa expresión, ese movimiento, esa sonoridad que en la multiplicidad de los sonidos del mundo, del universo, la multiplicidad de los sonidos del agua, el viento, las aves, la tierra, ¿no? Hay un sonido en particular, que es el sonido de las palabras. Comparte la cualidad del sonido de los otros, también de las otras emisiones sonoras, vibratorias. Pero la palabra tiene una cualidad particular, esencial. Y es que no solamente es materialidad, impronta de vibración, sino que alude, que nos imprime y nos lleva a una experiencia sobre la cual se pueden hacer muchos acercamientos desde distintas perspectivas, pero desde la perspectiva en la que nosotros realizamos estas reflexiones, podríamos llamar, nos lleva a esa dimensión espiritual
a esa dimensión de lo invisible. La palabra es esa materialidad que de pronto nos conecta en la sutileza y la ligereza de su materialidad, como es el sonido. No lo vemos. Se viaja a través de las moléculas del aire. Tiene una materialidad, solo que muy, muy fina, muy poco densa. Pero hay una materialidad, la materialidad del aire. El aire tiene un peso también, ¿no? Porque tiene una materialidad, pero es muy sutil. Y estas vibraciones de las palabras viajan a través del aire, evocando a otro gran maestro que he tenido el honor, el privilegio también de ser su alumno, músico y gran maestro, también estudioso, Dante Alighieri, el doctor Carlos Gatti. Recordamos en una clase hace muchos años en los claustros de la universidad, de pronto hablarnos sobre la palabra, sobre un poema de Ungaretti, tremendo poeta italiano, y Ungaretti hablaba sobre precisamente la poesía como una chispa, como algo que se enciende, como la luz que se enciende, como esa súbita vela encendida que enciende y brota y despeja las oscuridades del ser. Y recuerdo al maestro Gatti, recuerdo que nos envolvió repentinamente un apagón, las luces se apagaron, está a fines de los 90, son estos momentos, 96, año 96, y de pronto pasábamos por situaciones también muy de muchos conflictos, ¿no? Dubitativas, y de pronto enciende, ¿no? Enciende un encendedor en medio de esa oscuridad súbita que nos había envuelto producto de este acontecimiento. Y recuerdo muchísimo la luz de ese, y nos, de ese momento. Y nos dijo, y hasta ahora permanecen en mi corazón sus palabras, como esta luz es la poesía. Y ya han pasado, según las distintas formas de contabilizar el tiempo, pero en la forma que tenemos de los años, supuestamente han pasado pues unos 25 años, ¿no? De aquellos momentos, y son evocados, porque también hay instantes que podríamos llamar clásicos, son evocados porque nos llevaron a ese centro donde la realidad se revela, se muestra, pero a la vez se oculta también en su misterioso ser. Y el planteamiento de Pedro Salinas, gran poeta español, autor de diversos libros, pero entre ellos un libro que abordábamos mucho también en aquellos años del 97 y 98, La voz a ti de vida. La voz a ti de vida. Libro precioso, maravilloso. Luego de tener también conmigo, en unos momentos lo puedo también mostrar, La voz de vida. Es unos poemas. Aquí lo tengo, vamos a verlo. Voy a mostrar este libro. Es una belleza, ¿no?
la voz a ti de vida. Pues y miren la forma de su poesía, ¿no? La voz a ti de vida es un poemario de 1933. Y el título viene de un verso de Garcilaso. El poeta Garcilaso de las églogas, ¿no? Poeta Garcilaso de la égloga tercera, la voz a ti de vida. Y nos dice, ¿no? Dice, es una secuencia ininterrumpida de una expresión poética muy hermosa, ¿no? Tiene un epígrafe en La voz a ti de vida de Shelley, del Epipsychidion. Thou wonder and thou beauty and thou terror. ¿No? Del todo como, una forma solemne de decir tú, ¿no? No es el you, ¿no? Sino es el thou, que es la forma antigua como... como usted, ¿no? Como el trato que se tenía a la divinidad, ¿no? A la divinidad no le dice soy tú, ¿no? Le dice, a la divinidad le dice, tampoco es usted, ¿no? Es como, de repente como el usted, ¿no? Sí, ustedes, sí. Y dice, tú vives siempre en tus actos, con la punta de tus dedos, pulsas el mundo, le arrancas auroras, triunfos, colores, alegrías. Es tu música, la vida es lo que tú tocas. Es toda una declaración también filosófica. Tú vives siempre en tus actos, con la punta de tus dedos, pulsas el mundo, le arrancas auroras, triunfos, colores. Estamos en el mundo de la brillantez, ¿no? El poeta se ha encontrado la voz a ti de vida, o sea, esta voz que nace. Este encuentro a este dou, a este tú, pero que es un tú misterioso, es un tú al que se le acerca con reverencia, ¿no? No es el tú cotidiano, el tú coloquial, el tú donde dice confianzudo incluso, ¿no? Ese tú que lima rápidamente las profundidades posibles del encuentro con otro ser y que nos sumerge en esa tediosa oscuridad de lo que creemos ya es conocido o que creemos conocer a la otra persona, a los otros, ¿no? Ese tú que podríamos denominar opacán, ¿no? Ese tú que va como tiñendo de una capa de ocultamiento y no nos permite revelarnos que somos, sí, que sois, ¿no? Si podríamos llamarlo así en esta usando esta forma, ¿no? Más solemne, que sois. Sois maravilla, thou wonder, and thou beauty, and thou terror. Sois maravilla, somos maravilla, somos una cosa maravillosa encontrarse con otro ser, ¿no? Encontrarnos, yo no los veo ahora en estos momentos, pero nos estamos encontrando. Sois maravilla. Sois belleza. Pero también sois terror. No, pero no es... ¿Por qué es terror?
terror en el sentido de que hay algo removedor, ¿no? No podemos controlar, no podemos. Though wonder and though beauty and though terror, ¿no? Shelley, Percy Shelley, hermosísimo poeta. Lepipsichidion, o Epipsichidion, no sé cómo se podrá hacer la pronunciación, parece un término griego, ¿no? Epipsichidion. Tú vives siempre en tus actos. Con la punta de tus dedos pulsas el mundo. Miren la maravilla de este encuentro, ¿no? ¿Cómo tú vives siempre en tus actos? No olvidemos ese verso. Puede que de aquí a algunos años convierta para algunos de ustedes en un clásico. Tú vives siempre en tus actos. Con la punta de tus dedos pulsas el mundo. El mundo como un instrumento. Del mundo podemos convertirlo. De pronto el mundo, cuando entramos en la conciencia de que los otros seres son esa maravilla, esa belleza, y también ese terror, ¿no? Porque terror en el sentido de un vertiginoso, una vertiginosa ruptura de aquello que creemos que puede ser siempre lo mismo, ¿no? De pronto tú vives siempre en tus actos, con la punta de tus dedos, los dedos, ¿no? Pulsas el mundo. Hermoso, ¿no? El mundo como esta imagen del mundo como un gran instrumento, quizás pulsas, como quien pulsa las cuerdas de un arpa invisible, como si el mundo fuese un arpa y cada acción que tenemos es una resonancia. Cada acción es una manera de entrar en una armonización. Con la punta de tus dedos pulsas el mundo. Le arrancas. Le arrancas. Es una palabra más, incluso sonoramente, le arrancas, ¿no? Es una palabra más pesada, más fuerte, ¿no? Le arrancas. Pero inmediatamente viene la suavidad. Le arrancas auroras. ¿Qué es la aurora? Oh, aurora, de sonrosadas mejillas. Escribe Homero, ¿no? Oh, aurora. Le arrancas auroras, triunfos, colores. No estamos aquí en el mirar apesadumbrado, llano, violento. No. Estamos en la conciencia maravillosa, bella y pavorosa, ¿no? De un ser que el yo, ¿no? Que este yo se da cuenta que vive siempre en sus actos. Y al decirle, tú vives siempre en tus actos, me lo estoy diciendo a mí también. Por eso a veces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, ¿no? Porque realmente quizás somos espejos en el tiempo de las palabras que evocamos, ¿no? Tú vives siempre en tus actos, con la punta de tus dedos pulsas el mundo.
instrumento. Podríamos, después de esta transmisión, sentir nuestra realidad, nuestro entorno. ¿Qué música voy a tocar? ¿Qué pulsaciones realizaré? ¿Serán de belleza? ¿Serán? ¿Volveré mis actos en los cuales siempre vivo, los convertiré en un clásico para los demás? Es decir, ¿podré hacer de mi experiencia transmutada en arte la posibilidad de un florecimiento de nuestro ser? Con la punta de tus dedos pulsas el mundo, le arrancas auroras. ¿Hace cuánto que no han visto la aurora? ¿Cuál es la aurora que más evocan sus memorias? Le arrancas auroras, triunfos, colores, alegrías. Es tu música. La vida es lo que tú tocas. Esto es la voz a ti de vida. Pedro Salinas. Un libro de 1933. En un momento muy terrible también, ¿no? El mundo, ¿no? Bueno, han pasado más de una década de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero ya se estaban tejiendo los desmesurados rencores para la Segunda Guerra y también para las guerras que iba a sufrir la comunidad de España, ¿no? Entonces, son momentos en que el poeta convoca esta maravilla, convoca esta belleza, pero también convoca este pavor. Tú vives siempre en tus actos. Con la punta de tus dedos pulsas el mundo, le arrancas auroras, triunfos, colores, alegrías. Es tu música. La vida es lo que tú tocas. Y en eso, en esta experiencia, ¿no?, que nos transmite, acabamos de acercarnos a la experiencia de Pedro Salinas. Es un breve acercamiento. Podríamos dedicarnos a este libro muchísimo, muchísimo tiempo. Meses, años, quizás, ¿sí? Como a muchos otros poetas también. Pero volvamos a lo que quería mencionarles sobre lo que Pedro Salinas, hemos visto aquí esta entrada de la voz a ti de vida, este inicio de la voz a ti de vida. Y de verdad, es para continuar, ¿no?, con lo que sigue. Dice, vamos a retomar el inicio, ¿no? La voz a ti de vida. Thou wonder, and thou beauty, and thou terror. Chile, Epipsiquidión. Tú vives siempre en tus actos. Con la punta de tus dedos pulsas el mundo, le arrancas auroras, triunfos, colores, alegrías. Es tu música. La vida es lo que tú tocas. De tus ojos, solo de ellos, sale la luz que te guía.
los pasos, andas, por lo que ves, nada más. Y si una duda te hace, señas a 10.000 kilómetros, lo dejas todo, te arrojas sobre proas, sobre alas, estás ya allí, con los besos, con los dientes la desgarras, ya no es duda, tú nunca puedes dudar. Porque has vuelto los misterios del revés y tus enigmas, lo que nunca entenderás, son esas cosas tan claras, la arena donde te tiendes, la marcha de tu reloj, y el tierno cuerpo rosado que te encuentras en tu espejo, cada día al despertar, y es el tuyo, los prodigios que están descifrados ya. Y nunca te equivocaste, más que una vez, una noche, que te encaprichó una sombra, la única que te ha gustado. Una sombra parecía, y la quisiste abrazar, y era yo. Entonces, bueno, y hay toda una... Habría que reflexionar también sobre el ritmo y la manera en que este gran poeta pues nos va transmitiendo, ¿no? Esta experiencia va, lo va transmutando en estos versos, en estas sonoridades. Y cómo es precisamente su relación, ¿no? Él establece su relación con uno de los grandes clásicos de la poesía española, como es Garcilaso, ¿no? Garcilaso, que por ejemplo tiene, si ustedes recordarán, en la égloga, vamos a leerles algo sobre Garcilaso. Tengo Garcilaso, tengo la égloga, 1. Dice, ¿no? El dulce, dice, al virrey de Nápoles, y la égloga, ¿no? Una composición, pues, en el campo, ¿no? Los personajes se dan, están, se desarrollan en el campo, y que a su vez Garcilaso se basa también en los latinos, ¿no? Los griegos. Entonces, estamos ante una tradición, una transmisión de formas, de profundidades, ¿no? El dulce lamentar de dos pastores, salicio juntamente y nemoroso, he de cantar sus quejas imitando, cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas los amores de pacer olvidadas escuchando. Tú que ganaste obrando un nombre en todo el mundo y un grado sin segundo, ahora estés atento, solo y dado al ínclito gobierno del Estado. Albano, ahora vuelto a la otra parte, resplandeciente armado, representando en tierra el fiero Marte. Ahora, de cuidados enojosos y de negocios libre, por ventura, andes en casa, el monte fatigando en ardiente jinete que apresura, el curso tras los ciervos temerosos que en vano su morir van dilatando. Espera que entornando a ser restituido al ocio ya perdido, luego verás ejercitar mi pluma por la infinita innumerable suma de tus virtudes y famosas obras antes que me consuma, faltando a ti que a todo el mundo sobras, ¿no? Entonces, esto es Garcilaso, ¿no? Garcilaso, la égloga primera, ¿no? Hermosa, ¿no? Hermosa. Entonces, de la égloga segunda surge el epígrafe, ¿no? De este libro. Bueno,
¿Pero qué nos dice Salinas, no? Lo dice acá un tema sobre los autores clásicos. Dice, él hace referencia a que toda comunidad humana debe tener un proyecto de política del lenguaje. Una política del lenguaje, porque el lenguaje es precisamente esta urdimbre sutil que donde se generan las experiencias espirituales de la comunidad, ¿no? Y sobre los autores clásicos nos menciona. El segundo punto, o uno de los puntos de un proyecto de política del lenguaje, es la intensificación de la educación lingüística por la práctica del idioma en las obras de los clásicos de la expresión, de los autores eminentes en la lengua, correspondiente a cada nación, ¿no? La intensificación de la educación lingüística por la práctica del idioma en las obras de los clásicos de la expresión, ¿no? O sea, ¿qué nos está diciendo? Entiendo yo que nos está diciendo que estudiemos con intensidad, ¿no? Las obras de los clásicos, ¿no? Que estudiemos con intensidad, ¿no? Pero hay que estudiar no solamente la trama, es decir, hay que estudiar la forma, cómo este lenguaje está expresándose, ¿no? Y luego nos dice, recordemos que según algunos filólogos, ¿no? Ellos, ¿no? Los poetas, ¿no? Los creadores, son los que infundieron a la lengua sus mayores tensiones de claridad y de sentimiento. O sea, oye, ¿por qué lees, por qué leer un clásico, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? ¿Por qué leer un clásico? Porque es importante profundizar en la claridad y en el sentido. ¿Y por qué profundizar en la claridad y el sentir? Para poder tocar mejor, pulsar mejor el mundo. Porque el estudio de los clásicos nos va a permitir, ¿no? Efectivamente, nos va a permitir vivir esto, vivir en nuestros actos, con la punta de nuestros dedos pulsando el mundo para poder arrancar auroras, triunfos, colores, no para provocar confusiones, enclavamientos o visiones cerradas, ¿no? Dice, ¿no? Recordemos que según algunos filólogos, ellos, los poetas, ¿no? Los creadores, ¿no? las creadoras, son los que han infundido a la lengua sus mayores tensiones de claridad y de sentimiento. Miren lo que él está valorando. ¿Qué está valorando en un clásico? No está valorando la exacerbación de alguna experiencia que sea poco clara, ¿no? Está valorando la claridad y el sentir. En esa enseñanza de los clásicos, la atención del estudiante ha de posarse sobre lo bien que el autor supo decir lo que quería decir. Ahora que abundan
y desde hace unos años, con mayor intensidad. Es que yo no quise decir eso. Este tu texto. No, es que cuando escribí, ahora que estamos en los medios virtuales, ¿no? Y uno escribe tantos conflictos, ¿no? Tantos malentendidos. Porque quizás no nos hemos dispuesto con esa atención, no nos hemos posado, ¿no? Interesante, no nos hemos posado, así como el ave del pensamiento se posa sobre el bien, sobre lo bien que un autor, una autora, ha sabido decir lo que quería decir, sobre el papel decisivo del cómo hablar para alumbrar una idea, cómo hablar para alumbrar una idea. Es eso, ¿no? Cómo hablar para alumbrar una idea. Y esto es una maravilla, de verdad, porque nos permite encontrarnos, ¿no? Con esta, precisamente con esta claridad, ¿no? Con esta claridad que estamos desarrollando, ¿no? Buscando desarrollar. Y esta es la culminación, ¿no? Esta es la culminación momentánea de estos tres encuentros. Los clásicos, la lectura de los clásicos como experiencia de creación. ¿Y qué vamos a crear? Vamos a buscar contactarnos, conectarnos, a profundizar en esa dimensión de la claridad y del sentir. ¿De qué tan claro hemos sido para expresar lo que queríamos decir? No expresar otra cosa. Porque nos quedábamos cortos con los recursos de nuestro propio lenguaje, porque no nos dedicamos, no atendimos, no nos posamos lo suficientemente entregados a esta dimensión de la palabra, y no supimos vivir siempre en nuestros actos, ¿no? Y apenas reconocimos que con la punta de nuestros dedos pulsábamos el mundo y no pudimos arrancar ni auroras, ni triunfos, ni colores. Y no pudimos hacer que la vida sea lo que tocáramos. Y sigue Pedro Salinas, dice, en esa enseñanza de los clásicos, la atención del estudiante ha de posarse sobre lo bien que el autor supo decir lo que quería decir. ¿Eh? Porque aquí no hay que, en esta expresión, no encuentro yo esa situación de yo quería decir algo, pero bueno, mi texto salió de otra manera. No, ¿no? Hay una coherencia, hay una correspondencia. Y eso es dedicación, atención. Eso es sumergirse en los clásicos, pero no solamente leerlos. Hay que preguntarnos, ¿y cómo ha dicho esto? ¿No? A ver, vamos, no sé, voy a tomar un clásico de hace. Eso es un tratado de Cicerón, ¿no? Del sumo bien y del sumo mal. Donde poso la visión. Me encuentro con una belleza verdaderamente, podríamos decir que la lectura de los clásicos nos sitúa en una suerte de sinestesia del pensamiento, donde los ojos se posan por un aroma sutil de las palabras que al ser miradas, contempladas, nos devuelven sonoridades anheladas. ¿Cuánto escribieron de la República? ¿Cuánto de las leyes? ¿Cuántos preceptos nos dejaron en las artes
y aún ejemplos de buen decir en las oraciones. Empezaron por definir y dividir las cosas que eran materia de disputa, lo cual vosotros hacéis también, pero no con la elegancia y esplendidez suya, sino con extraordinaria sequedad. Mira lo que escribe Cicerón, ¿no? Y luego, cuán magníficamente hablaron de todas aquellas materias que se prestaban a la oración elocuente y grave, ¿no? Cuán espléndidamente trataron de la justicia, de la fortaleza, de la amistad, del régimen de la vida, de la filosofía, del gobierno de la república, de la templanza, de la fortaleza, no como quien anda entre espinas, como los estoicos cuyos discursos parecen descarnados huesos, sino dando grandeza a las cosas magníficas y claridad a las pequeñas. Y así, cuán elocuentes son sus consolaciones y sus exhortaciones, cuánto sus advertencias y consejos para los hombres fuertes. Había en ellos, como hay en la naturaleza de las cosas, una doble manera de decir, porque toda materia de controversia o carece de designación de personas y tiempos, o encierra una controversia de hecho o de derecho o de nombres. Ya para reflexionarlo, ¿no? Entonces, en el libro cuarto del sumo bien y del sumo mal de Cicerón, en las traducciones de Menéndez y Pelayo, que es extraordinario, pues bueno, ya hablaremos también de él en algún momento, como también tenemos que hablar de los grandes maestros, pues aquí de nuestra comunidad peruana, ¿no? Pero recuerdo un homenaje que hace Pedro Enrique Sureña, ¿no? Este gran escritor dominicano, a quien Sábato, de quien Sábato fue alumno, Ernesto Sábato, gran escritor argentino, y que evoca, ¿no?, con una gratitud conmovedora, ¿no?, las clases de Pedro Enrique Sureña y la forma tan delicada de poder situar la atención del estudiante para posarse en el decir de cómo hicieron estos autores para decir lo que querían decir, para hablar, para alumbrar una idea. Y continúo con Salinas, ¿no? Ya entrando a la culminación de esta transmisión, dice, partiendo de la teoría de Vossler, bueno, un filólogo, Karl Vossler, ¿no?, que lo hemos leído ya a mediados de los 90 también, podríamos decir que estudiar un texto literario entraña una atención dual, pero siempre paralela. O sea, hay una doble atención. Para adentrarnos en los clásicos tenemos que tener una doble atención. Pero siempre paralela al contenido psíquico y a su expresión, a la poesía y al lenguaje, que resulta en la conciencia final de su inseparabilidad. No están separados, no están divididos. Por eso, leer los clásicos no es imperativo tan solo por el valor de la sustancia humana que contienen, sino porque ese contenido está irremediablemente unido a la forma lingüística en que nace y que es una y la misma cosa que ella. Y eso es la belleza, ese es el thou wonder, thou beauty, y ese es el thou terror, ¿no? O foul. Leer con atención profunda los clásicos es entrar en contacto, y escuchémoslo, ¿no? Leer con atención a los clásicos
es entrar en contacto con gente que supieron pensar, sentir, vivir más altamente que casi todos nosotros, de manera ejemplar, y darnos cuenta de cómo ese pensar y ese sentir fueron haciéndose palabra hermosa. No es un clásico porque tuvo pues 3 millones de ventas, no. Es un clásico porque hay un saber pensar, esa correspondencia profunda entre lo que ha querido decir y cómo realmente ha sido tan libre y tan profundamente eficaz en decir lo que ha querido decir. ¡Cuán bien lo ha dicho! Nos ha ofrecido claridad y sentir. Claridad y sentir. Entonces, vuelvo a leer este pasaje, ¿no? Leer con atención profunda los clásicos es entrar en contacto con gentes que supieron pensar, sentir, vivir más altamente que casi todos nosotros. Y hay que tomar esa conciencia, ¿no? Porque si uno piensa que su propia experiencia es la culminación de la experiencia, jamás vamos a entrar en esa humildad necesaria para saber que existen experiencias más enriquecidas, más fabulosas, más maravillosas, más hermosas y también pavorosas en su misterio, ¿no? No podemos ser nosotros la medida de todas las cosas, nada más, ¿no? Sino poder abrirnos a la certeza de que estoy entrando al testimonio, ya sea escrito, visual, sonoro, porque en la música, teatral, dramático, ¿no? Las diversas testimonios. Es como cuando, como la perplejidad y el asombro que nace cuando nos encontramos con un manto paracas, ¿no? La perplejidad, el asombro, una suerte de sintonización profunda con nuestro centro. Cuando recorremos Salsahuamán, o cuando paseamos por una calle de una ciudad en el interior de nuestro país, caminamos de cerca por una construcción en algún lugar del mundo. O esa maravilla de la que hablábamos al inicio, que podemos, si nos preparamos, si nos disponemos con atención para leer esos clásicos que pueden ser cada uno de nosotros, en la medida en que nos acerquemos con esa atención, ¿no? Entonces, es entrar en contacto con gentes que supieron pensar, sentir, vivir más altamente que casi todos nosotros. Oye, pero es que hay gente que tiene todas estas experiencias de manera más alta que yo, ¿no? Es como inmediatamente situar esa natural arrogancia, ¿no? En su sitio, ¿no? Y decir, sí. Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces hay que aprender, buscar como si fuéramos los planetas de ese sol que se está manifestando. Entonces nos vamos a acercar, los clásicos son como soles, como estrellas luminosas que
sobre los cuales uno puede girar y girar y nutrirse de su luz, quizás brote del planeta que es el alma de cada quien, quizás brote con los años, en millones de años, quizás brote una flor. Los clásicos son una escuela total. Se aprende en ellos por todas partes. Se admira lo entrañablemente sentido o lo claramente pensado. En lo bien dicho. En lo bien dicho. Y culminando esta transmisión, culminando este espacio, quisiera de pronto poder contarles un poco con el gran maestro Octavio Paz, también un poeta mexicano, premio Nobel, y compartir algunas de sus reflexiones sobre los clásicos, pero realmente sobre el amor. Yo creo que definitivamente se identifican los clásicos y el amor. Y en ese sentido voy a buscar poder compartir mi pantalla en estos momentos. Entonces, para poder escuchar con el audio respectivo la pantalla. Vamos con esto. Estamos compartiendo pantalla aquí. Se hablaron, se juntaron y se fueron. Nosotros nos fuimos con ellos. Sí, tenían razón los poetas provenzales, los poetas de la Edad Media y del Renacimiento, y los de la Edad Barroca y los modernos, cuando dicen que el amor comienza con los ojos. Y cuando dicen también que el amor, que los ojos despiden, arrojan flechas, se dice todavía el flechazo. Sí, el amor comienza cuando dos personas se miran una a la otra. Yo no sé si el amor sea conocimiento, como pensaba Platón, pero sí creo que el amor es reconocimiento. Reconocemos en la persona que queremos una imagen muy antigua que teníamos grabada en los repliegues de nuestro ser. Y también, eso es lo más importante quizá, o igualmente importante, nos sentimos reconocidos. Sentimos que alguien nos reconoce, que alguien nos ve de verdad. Es decir, que el amor no es solamente la sexualidad, aunque también sea sexualidad, ni el erotismo, aunque también sea erotismo, sino es, diríamos, el reconocimiento de una persona única, singular. No una persona única, singular, para todos, para mí. Y yo soy una persona única, singular, para ella. Esto para mí es, yo creo, el amor. Porque es destructivo. Podríamos también decir, en ese sentir, en esa evocación que nos transmite gran poeta Octavio Paz, podríamos decir también que es ese reconocimiento que comparten, ese encuentro de los ojos, de la piel, cuando nos adentramos en los clásicos. Y allí surge ese amor, ¿no? Ese amor que también es ese amor de la lectura, del estudio, el amor del estudio atento con el cual nos encontramos en el devenir de lo que implica la experiencia de los clásicos. Y quisiera dejarlos, no dejarlos, sino quisiera
ir a otro, a otra esfera de nuestra, para ir culminando, para culminar esta transmisión, a otra esfera cultural, espiritual, que es la esfera oriental, y despedirnos de momento con un poema de uno de los clásicos, de los grandes clásicos de la literatura persa. Me refiero pues al poeta, unos poetas místicos, universalmente reconocido, Jalal al-Din Rumi. Jalal al-Din Rumi, Rumi, como lo llaman también, tiene una poesía sobre el amor, sobre la experiencia precisamente de la vinculación profunda del amor, ¿no? Y quisiera despedirme con este precioso poema cuyo video ha sido realizado por Roberto Girolami, que nos comparte un poema que está dentro de una película que yo recomiendo muchísimo, que es esta película, y se las voy a transmitir ahorita. A ver, yo quisiera mostrarles este fragmento de esta película. Se llama Baba Aziz, una película iraní, muy muy hermosa, que aborda la historia de un anciano, un abuelo y su nieta, que van buscando reunirse. Hay una reunión, es una película muy poética, muy metafórica, muy simbólica. Van a reunirse los sufís, ¿no? Son esta comunidad mística que cantan al amor. Y bueno, están caminando en el desierto, y me gustaría dejarlos con un breve diálogo que corresponde con este caminar también en la búsqueda de los clásicos. La lectura de los clásicos implica una reunión, volver a unirnos con aquellos que cantaron, sintieron, pensaron altamente la vida del ser. Él es un anciano invidente, puede ver, pero tiene abiertos los ojos del corazón. Entonces, ¿te ha asustado la tormenta? Esa expresión en la que dice quien tiene fe no pierde el camino, ¿no? Quien tiene paz en su corazón. Creo que el sentido de la lectura de los clásicos es precisamente poder adentrarnos en la posibilidad de ese florecer de las palabras que fueron sentidas, pensadas, expresadas altamente. Y así, de esa manera, andar en nuestros caminos del vivir,
con esa posibilidad, con esa, con ese brillo de quien sabe que no se va a perder. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Esto ha sido Ciudad Poética, diálogos sobre arte y cosmos. Hasta el siguiente encuentro. Gracias.